Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Que Dios les bendiga. Dios les guarde hoy en esta noche una tarde fría, una tarde en que hace un poco de frío, pero contento por la misericordia de Dios, el cual Dios nos bendice cada día. Hoy, otro tema más, como cada día jueves, saludamos a todos los que ya están en sintonía. Eh, creo que Dios hoy nos va a bendecir, es un tema muy, muy extenso, muy profundo. Poco se conoce, poco se, se sabe de estas entidades cómo actúan. A lo mucho se le conocen como demonios, espíritus, mundo. Pero más allá, hay una gran enseñanza y profundidades, porque son ellos los que contaminan. Son ellos los que entran a la persona para hacer inmundo a un ser. Vamos a saber hoy, demonios y espíritus, mundo, cómo actúan, cómo contaminan y cómo también expulsarlo. Un demonio. No es lo mismo que un espíritu inmundo. Hoy, a través del sonido del cielo, el tema: demonios y espíritus inmundos. Bueno que Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por estar conectados. Como cada día jueves nos conectamos para aprender otros temas más. Y qué importante, hermano. Por eso que es bueno que usted coloque la mayor atención para que usted pueda tomar notas, si es posible, ya que esto nos ayuda principalmente en los que son predicadores, los que están en una congregación para entender el mundo invisible. El mundo invisible es mucho más real de lo que ven nuestros ojos. Por eso es, que es importante saber conocer quiénes son estas entidades. No es para darle auge a ellos, sino es para saber contra quién estamos peleando. Porque no podemos ir a una batalla sin conocer al enemigo. Ellos son estrategas. Hay una versión amplificada de Efesios capítulo 6, verso 12, donde ellos dicen que son expertos, profesionales y maestros en sus áreas. Así son catalogados estas entidades en el mundo espiritual. Por eso nosotros tenemos que saber contra quién estamos peleando para que así sepamos también, a la vez también nombre, o también cómo influencian estas personas, a, a las personas, cómo influencian a las personas entrando estos este engañadores, estos espíritus del mundo, cómo influencian a las personas para contaminar a un individuo. Y ahí nosotros necesitamos saber cómo poder romper maquinaciones de Satanás el diablo. Quiero saludar antes de entrar en el tema a los que están ya en sintonía, un abrazo cariñoso. Marley, Dios te bendiga, prima. Eh, que Dios le guarde. Un cariñoso saludo a, a ti, a tu familia, a tus hijos. Una bendición también compartir en, en esta noche también junto a ti. Dios te bendiga, prima. Marley. Eh, Víctor también, muchas gracias. Porque siempre está eh, conectado. Y es una bendición también compartir junto a ti y tu familia, y el hambre de, de aprender la Escritura, eso habla muy bien de tu espíritu. Mabel Albor, amiga, Dios te bendiga, desde Fortaleza, un saludo para allá a Colombia, un abrazo eterno allá a tu país, eh, siempre orando, siempre dando gracias al Señor, y, y tú sabes que siempre estamos en contacto para poder orar, o para cualquier inquietud, así que Dios bendiga a tu casa, a tu familia, a los tuyos, que Dios siga moviéndote en gran manera. Isabel Figueroa. Y Dios les fortalezca también la gracia del Señor y la misericordia de Dios sean sobre tu vida de una manera gigante y poderosa. Así que fuerza, compañera de milicia. <laughs> y bueno, cada uno de los que se siguen conectando, que Dios le bendiga, las bendiciones del Señor. Amigo Wilson, Wilson, Dios te bendiga, desde allá de Miami. Siempre me confundo Miami, Florida, si es en lo mismo que California. <laughs> Siempre me confundo y a veces Rome también me, me corrige un poco. Creo que en Miami, ¿cierto? <laughs> Miami, Miami cierto Wilson, ah, saluda a tu esposa, a tus hijos, un cariñoso saludo con no nos conocemos, la esposa de Wilson nos conocemos muchos años, muchos años, y, y ahí eh, permaneciendo la obra del Señor, alentándonos a, a seguir adelante y ahí confiando en el Señor, así que Dios bendiga a su esposo, un evangelista, también compañero de milicia, donde podemos también predicar las calles allá en Estados Unidos, en Miami si no me equivoco. Pero Dios te bendiga, Wilson. Cariñoso, un cariñoso saludo para tu casa, para tu familia. Siempre orando y siempre atento a, a, a todo lo que Dios está haciendo. También viendo lo que Dios está haciendo también en ese lugar. Un cariñoso saludo para ti también. Y bueno, a todos los que cada día están conectándose, Pastora Amada Carolín. Dios le bendiga también allá en el sur de, de Chile. Un cariñoso saludo para, para su vida. Dios los fortalezca y que sigan allá en pie de guerra junto a su esposo. También una pastora muy querida, donde siempre también estamos en contacto, orando, ayudándonos y por supuesto siguiendo adelante, que esa es la voluntad del Señor, bendiciéndonos. Cristo, por Dios, te bendiga también y te fortalezca en el Señor, siguiendo adelante, confiando en el Señor. Fabi Garay, amiga también desde México, una linda persona, donde tiene un testimonio muy bonito. Eh, hace tiempo atrás le pedí permiso a, a Fabi para contar su testimonio. Cuando comencé a hacer los primeros programas, eh, Fabi me escribió por interno y me habló que y yo le pedí permiso para poder hablar también de este tema. Me decía, pues, pastor, me decía, eh, no puedo quedar embarazada. Y, y me contó su historia, había tenido pérdida y de ahí no pudo quedar más embarazada. Y, y solté una palabra dentro de la mí, creo que estaba ya, en, ya pronto a iniciar el programa, lo que estaba haciendo ahora. Y solté la palabra y le dice, ya pronto vaya a abrazar a tu, a tu bebé. Pronto vaya a, vaya a abrazar a tu bebé. Solté esa palabra, creo que fue en el espíritu. Pasó un, un par de tiempo, no me recuerdo. Fabi está ahí conectada, cuánto tiempo pasó. Y me escribe, me dice, pastores, estoy embarazada. Y fue una enorme alegría, eh, así que una enorme bendición, Fabi. Y ahora ella está con su bebé. No sé cuántos meses tiene Fabi, a ver si me puede escribir. Pero ahí siempre me está, está en contacto, nos estamos escribiendo junto a su esposo. Que Dios le fortalezca, le bendiga. están muy contentos también por eso. Así que, Fabi, Dios bendiga a ese profeta que viene en camino y que la bendición del Señor sea sobre tu vida, siempre orando, clamando. Así que, Dios te bendiga, Fabi, desde allá, desde México, México lindo. Y bueno, confiando en el Señor, <coughs> en la misericordia, el cual Dios tiene para con cada uno de nosotros. Claudia Isaguirre, Dios le bendiga también. Cariñoso saludo para su vida. Que Dios les siga fortaleciendo y las bendiciones del Señor. Connie Jaciel, Dios te bendiga, te fortalezca. A seguir adelante confiando en el Señor. Dios siempre es bueno. Diony, eh, Lescano, Dios les bendiga también. Un cariño un saludo, amado. Y el Señor siempre con usted, confiando en la misericordia del Señor. Miami, <laughs> se dice Miami. <laughs> eh, y bueno, eh, Jenny Mahecha. Dios te bendiga también, Jenny. La gracia del Señor también sea a tu favor y la misericordia del Señor. Miguel Jesús, un abrazo también. Dios te bendiga. Y bueno, siempre estamos también en contacto. A veces me escribe Miguel y me dice que quiere aprender algún tema. Le mando los temas también eh, o me hace preguntas. Y, y eso también para todos ustedes, los que. Siempre estamos hablando de diferentes temas, de entidades, demonios, espectros, fantasmas, espíritus del mundo, contaminaciones, el hipocampo, los hemisferios, la amiga del cerebro, las contaminaciones. Hay un mundo desconocido, pero hay tantos temas que aprender y ahí estamos aprendiendo cada día para poder enseñar estos temas eh, mediante la base también de la escritura, que es lo más importante. Y bueno, todos los temas que ustedes vayan requiriendo, que quieran aprender, eh, se los estoy enviando a través de Facebook, que es más rápido, y se los envío. Así también ustedes van teniendo referencias cuando les toque aprender, y también si quieren enseñar estos temas, también de estos espíritus como trabajan, también lo estamos enviando. Así que es una bendición compartir la bendición del Señor. Marta Cecilia también Dios les bendiga, les fortalezca. La bendición sean sobre su vida desde allá de Curanilagüe, la pastora Caroline Palma, también de CCINT. Así que Dios bendiga a Curanilagüe. Y un cariñoso saludo, pastora, a su esposo y las bendiciones junto a su hijita Tania, Dios te bendiga también, un cariño un saludo, queremos mucho a toda tu familia, hermosa familia en el Señor, y confiando en el Señor que Dios tiene eh, bendiciones para todos. Tengo ocho meses, <laughs> mire, ocho meses, dice que ya tiene Fabi, esto fue hace ocho meses atrás, entonces hermano, estoy contando un testimonio de ocho meses atrás, que bueno, le pedí la autorización a, a Fabi para poder contar esta enorme bendición, que solamente creer hermano, porque uno no es nada, uno suelta una palabra, pero Dios cuando está en el asunto se mueve, así que Dios te bendiga, Fabi, ocho meses, ya o sea ya estás próxima a entrar en el noveno mes, donde ya vaya a tener tu aguita, <laughs> qué bien, es una bendición, Dios te bendiga mucho, Fabi, y estábamos orando para que todo salga bien, te tranquila, confiando en el Señor, así que un abrazo a tu esposo, a, a tu vida, a, a tu guatita, y que es una alegría hermosa saber que Dios Siempre es bueno. Bueno, ya tenemos 15 minutos saludando. Nos, nos va a pasar el tiempo rápido. Así que vamos a ir al tema. ¿Qué le parece si nos conectamos ya inmediatamente? Nos cubrimos en la sangre de Cristo para hablar estos temas. Todo acuerdo en la mesa de los demonios. Queda anulado. Espíritu de venganza. Queda anulado en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu de contragolpe. ha anulado en el nombre de Cristo Jesús. Para poder hablar este tema que hoy nos va a bendecir y nos va a convocar una bendición. Bueno, para hablar este tema, hermano. Eh, es importante entender, son temas que, quizás muy profundos. Por eso, para poder entender este tema de lo que vamos hoy a hablar, es necesario saber cómo trabajan estas entidades, cómo operan en el mundo espiritual y a la vez también que son espíritus que contaminan. Es como una anatomía, la anatomía de los demonios. Y haciendo uso de esto, nosotros tenemos que entender que analizando. Cómo trabajan ellos. Ellos también trabajan en áreas de ocultismo. Al estudiar esto, de conocer a nuestro enemigo, podemos nosotros vencer la ignorancia de estos temas. Por eso es que es bueno nosotros que vamos, ya más adelante vamos a ir profundizando qué es un demonio y qué es un espíritu del mundo, que no son los mismos, actúan con diferentes áreas: uno muerte, otro contaminación. Pero lo vamos a ir analizando más adelante. Pero quiero hacer una introducción. De, de estos temas, de este tema que nos va a ayudar a la bendición. Entonces, eh, en el mundo espiritual existe también el ocultismo, que son armas que utiliza el enemigo, y a través de esto, en un mundo de oscuridad, en un mundo de ceguera, hace que las personas sean influenciadas, contaminadas, y muchas de las maneras en las cuales el enemigo se introduce por la ignorancia, la ceguera espiritual, podríamos decir que es un arma también destructiva y masiva que el enemigo puede usar. Por eso que muchos no saben cómo reprender a un demonio, cómo reprender a un espíritu inmundo. Ahora no saben también si es un demonio, un espíritu inmundo o alguna potestad. Porque también recuerde que el principado, Efesios capítulo 6, verso 12, hay principado, que es un principado, que es un gobernador. Lo hemos enseñado en nuestras clases también, que es un, una autoridad o gobernador, que le, en otra versión dice gobernadores. Eh, gobernadores, principados, eh, autoridades, potestades también, les mencionan otros otro libros, la valera, y también las huestes que están los demonios y espíritu mundo, entonces si usted se fija, y ya tenemos una, una variedad, diferentes tipos de entidades, ahora hay entidades con las nosotros podemos ir con la autoridad de Cristo, pero otra, el Señor es el que puede ir y tomar el control, porque hay jerarquías con jerarquía y hay áreas el cual nosotros podemos llegar, hay batallas que nosotros podemos vencer porque el Señor también nos delegó poder, pero nosotros no podemos llegar si no hay que entregárselo a los pies de Cristo, porque son jerarquías mayores. Las jerarquías mayores, ahí donde nosotros tenemos que entender que ahí no podemos llegar. ¿Qué significa? No es que no tengamos eh, el poder. La escritura dice claramente que el Señor nos delegó poder y autoridad, pero sobre demonios, espíritus mundos y también algunas potestades. Pero cuando hablamos de jerarquía, como un principado, ahí entramos hermano en que tenemos nosotros que saber que es un principado o, o, lo, o que son los gobernadores para nosotros entender que hay áreas que nosotros no podemos llegar Sino a través de los otros que el Señor dejó para autoridad Dios nos delegó poder y autoridad sobre demonios y espíritus mundo, Y haréis serpientes y también escorpiones y nada os dañará Ahí está hablando de demonios y espíritus mundos Es como una introducción solamente del tema porque todavía no entro en el tema Sé que la hora pasa rápidamente, pero usted, si quiere, me pueden hacer las preguntas ahí en de donde estamos haciendo el programa en vivo sobre los demonios, sobre el espíritu mundo, mientras estamos hablando. Por eso es, que es importante que el enemigo, una de las la luchas mayores que hace es contaminar. Por eso la escritura dice que no tenemos lucha, Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, la armadura de Dios. No tenemos lucha contra sangre ni carne, o sea, no es contra un hermano. No es que una persona sino son entidades que gobiernan el mundo espiritual. Hay una versión de Efesios capítulo 6, verso 12, que dice lo, lo siguiente, y se la voy a leer para que usted también la pueda tener. O también pueda después anotarla lo que dice. Dice, notemos que la lucha no es contra sangre ni carne. Dice Efesios capítulo 6, verso 12, versión amplificada. No es contra sangre y carne, sino contra experto. Mira cómo lo llaman esta versión, contra experto. Y es por eso que el concepto de la notronía de los demonios nos permite, hermano, ver que ellos tienen diferentes funciones. También dice que ellos son especialistas, o sea, especialistas en llegar a alguna región y contaminar, porque ellos trabajan de esa manera eh, en nuestros cuerpos y así donde ellos pueden confundir. O sea, son expertos, son profesionales, hay otra versión que le dice que son maestros en sus áreas, lo que hablaba también anteriormente. Y Satanás vino, hermano, a, a, a contaminar y, y poder eh, trabajar en esta área. Pero nosotros necesitamos saber contra quién estamos peleando. La escritura en 2 Corintios 11, 14 nos dice claramente que el enemigo también se disfraza. Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, es un ángel también que se puede disfrazar como ángel de luz. Aparenta ser luz. Pero también el, esta carta de 2 de Corintios 11, 14, el apóstol Pablo nos deja ver el discernimiento, el cual es un don sobrenatural, y esto debe añadirse a conocimiento y sabiduría para poder entender cómo actúan estas entidades, ya que el discernimiento nos ayuda a entender el conocimiento, y si hay conocimiento, entonces podemos nosotros saber contra quiénes estamos peleando. En Primera de Corintios 12.10 nos habla también que está este discernimiento de espíritu, donde ahí podemos también nosotros discernir cómo trabajan estos espíritus y también cómo pueden confundir y pueden dañar, siempre afectan al mecanismo mental. Todas estas entidades se disfrazan para que usted no razone, para que usted crea en lo que ellos están colocando en su mente, son estrategas, ellos son estrategas, Satanás es estratega, por eso... La Escritura claramente nos dice que nosotros no tenemos que desconocer la artimaña de Satanás el diablo. No tenemos que desconocer sus artimañas. No tenemos que desconocer cómo él actúa. Por eso que ahí, cuando habla de desconocer, no tenemos que quedar ignorantes de las maquinaciones de Satanás. Sino antes bien nosotros poder saber cómo actúan, cómo, cómo pueden ellas contaminar en un mundo de un espíritu en que nos lleva... A entender que ellos pueden entrar y confundir a una persona, a un individuo. Por eso es que importante, hermano, que nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es con la persona, no es con el líder, no es con la persona, sino son entidades en un mundo espiritual. Por eso siempre he hablado y he enseñado también que lo que vemos con nuestros ojos no es lo real, sino lo que no se ve. Eso es lo real. Si viéramos nosotros un mundo espiritual, veríamos cómo esta entidad, estos espectros que mueven en un mundo espiritual por doquier, y ahí nosotros tenemos que saber contra quién estamos peleando. Entonces, para poder entender esto a través de la escritura, nosotros necesitamos saber que el enemigo, Satanás, también usa tipo de jerarquía. Recuerde que Satanás cuando cayó, porque lo de Dios, eh, desciende. Pero aquí cayó Satanás cuando dice Apocalipsis capítulo 12, verso 4. Dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas y la arrojó sobre la tierra. Al dragón se paró y la mujer estaba dando a luz a fin de devorar a su hijo con ella que dieron una luz. Entonces ahí nos menciona a Satanás que cuando cae a la tierra se trae la tercera parte de, de estrellas, Dice, pero esa palabra estrella de lo que dice Valera al original es ángel. Entonces... La tercera parte de los ángeles se vinieron también con Satanás. Y cuando estas entidades caen en, en, en este mundo, empiezan a influenciar, a contaminar, y de esta manera también se producen estos espíritus que pueden también confundir, dañar a una persona. Usted se recuerda también que eh, los demonios siempre actúan para poder dañar, confundir y, por supuesto, para poder destruir a una persona. La idea de estas entidades en el mundo espiritual es para matar, destruir y poder contaminar. Leemos la historia también sobre el libro de Lucas, capítulo 8, verso 30, cuando llega Jesús a aquel lugar, se sube a la barca y le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado del mar. Pero ahí se refiere a un lago, porque antiguamente se le llamaba a los lagos, se le decía mar, por eso que llegó rápido. Entonces, cuando Jesús dice, pasemos al otro lado, llegan a aquel lugar, inmediatamente cuando Jesús pisa aquel lugar de Gadara, que es de los, kersa, los quesarenos, se levanta la entidad, el endemoniado de, Gadare, de Gadara, de los gadarenos, y viene y le empieza a decir a Jesús, que tienes conmigo, hijo de Dios altísimo, porque me vienes a atormentar antes de tiempo. Ahora, aquí tenemos también que notar algo muy importante que nosotros tenemos que, que ver, porque ellos dijeron una gran verdad. Porque ellos dijeron, ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? Ya ahí, cuando dicen, ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo?, ellos están diciendo una verdad. O sea, los enemigos de estas entidades de demonios, espíritus mundo, conocen autoridad. O sea, ellos saben quiénes somos nosotros. Pueden decir, ¿eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? También. Ahí es claro hermano y un pequeño detalle que nos da a entender cómo actúan estos demonios, porque estos demonios también son padres de mentiras, mienten, pero aquí hablaron una verdad y le dijeron a Jesús que tienes conmigo hijo del Dios Altísimo porque nos viene a atormentar antes de tiempo. Ahí hablaron una verdad. Si usted recuerda también cuando Pablo estaba predicando y viene la divina y empieza, y empieza a hablar y, y empieza a gritar, estos son los hijos de Dios Altísimo y empieza un diálogo y ella no cesaba. De, de gritar hasta que reprendía tu este espíritu de adivinación y emudece, pero también decía una gran verdad. Entonces los enemigos actúan a veces para, para poder eh, así ver la autoridad. Y esto nos está diciendo también que el, el cuidado que nosotros tenemos que tener, porque para reprender un demonio, para reprender una entidad, nosotros tenemos que estar también en el orden. Porque si no estamos en el orden, no estamos en autoridad, no estamos en sujeción, los enemigos nos conocen. Conocieron a Jesús y le dijeron que tienes conmigo, que tienes conmigo Jesús porque no viene a atormentar antes de tiempo. Entonces ellos conocen el que está sujeto, ellos conocen quien está en autoridad. También tenemos la otra contraparte del libro de Hechos, cuando los hijos de un tal Seba, que ex, eh, los hijos de este eh, eran jefe de los sacerdotes, no era cualquier persona, los hijos de tal Esteba era el jefe de los sacerdotes. Y entonces mandó a sus siete hijos a echar fuera un demonio. Y cuando llegan a, a aquel demonio, estos siete hijos, eh, los demonios le dijeron, a Pablo conocemos, a Jesús conocemos. ¿Y ustedes quiénes son? <laughs> y ahí vemos que no, no le reconocieron. Y también usaron en el nombre de Jesús. Miren qué interesante, porque aquí usaron en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús empezaron a reprender, pero no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no había un orden, porque estaban fuera de autoridad, fuera de gobierno, y como tenían la cobertura de un padre. En desorden, los hijos también andarán en desorden. Según el árbol que tú te cubras, eso vas a hacer. Entonces, los demonios, como no reconocieron su autoridad, se tiraron sobre ellos, les pegaron, les desnudaron, les hirieron, salieron avergonzados, salieron desnudos y quedaron, hermano, ridiculizados estos siete hijos de Tarek Seba. Entonces, ahí tenemos la otra contraparte de que estas entidades, si no las conocemos, entonces el enemigo sabe. Quiénes también nosotros somos. Por eso es que aquí importante hay personas que, que no sé, hacen a Dios las usa en algún área. Por eso es que es importante estar siempre en la búsqueda, siempre estar en la sujeción, siempre estar en la autoridad del Señor. Para que así de esa manera el enemigo no pueda sacarle en contra de lo que usted pueda hacer. Y ahí precisamente tenemos que tener cuidado porque no es lo mismo eh, andar peleando y porque hay gente así, hermano, hay gente que le gusta andar peleando con demonios y, y aparece hasta peleando con su misma sombra. Entonces, todo el tiempo eh, están hermano con esa mentalidad, pero a veces tenemos que nosotros saber que <coughs> estas entidades, si nosotros damos un lugar, alguna abertura en nuestro espíritu en nuestra, en nuestra vida, ellos van a poder entrar y van a poder contaminar. Lo que hablamos anteriormente de Lucas capítulo 8, verso 30, cuando Jesús empieza a hablar sobre este demonio, ellos también reconocen una autoridad. Y note que también ahí, bueno, hemos enseñado en nuestras clases también que, que cuando Jesús le pregunta quiénes son, cuál es tu nombre, nombre es, el, es Onama, Onoma. Onoma le dice, o sea, cuál es tu Onoma, Onoma es el nombre. Para así identificar, porque cuando uno conoce el nombre de la entidad, sabe cómo es, cómo actúa su característica y cómo también expulsarlo. ¿Cuál es tu nombre? Le dijo Jesús. ¿Cuál es tu nombre? Y le dijo: Somos legión, porque somos muchos. Y también usted recuerde que una legión se compone de 6.826 demonios. Qué interesante, hermano, porque son 6.826 demonios en un solo hombre. Era algo impresionante. Si con un demonio, hermano, a veces hay problemas. Pero aquí habían 6.826 demonios dentro del endemoniado de Gadareno. Por eso es que, hermano, cortaba las cadenas. Nadie lo podía sujetar. Era el guardián de aquel lugar. Eh, era un hombre que tenía una fuerza incontrolable. Se tiraba al fuego, dormían los sepulcros. Eh, la fuerza de él era impresionante porque actuaban estas entidades 6.826 en un solo hombre. Y lo otro interesante también hablamos ya que estas entidades en el mundo espiritual conocen y, y se saben quién está sujeto y quién no. Lo otro también que ellos son ordenados, porque de los 6826, cuando le pregunta a Jesús cuál es tu nombre cuál es tu nombre, habló solamente uno solo, porque si no podrían hablar los 6826, pero ellos son ordenados, porque conocen jerarquía y quién habló el el vocero o el que está a cargo. De ello, es como cuando uno va, hermano, a, a un país y está el presidente, eh, él habla al presidente y si no está el presidente, está el vocero, que el vocero es el que eh, da la información representando a, al, al presidente. En este caso, es el vocero el que está representando la Legión de 6.826 y él habla y dice y empieza a tener ese diálogo que al final conocemos la historia en que Jesús reprende a estas entidades de demonios, Por eso es que ellos son ordenados. Estos espíritus trabajan en sujeción a lo que ellos están haciendo. Trabajan para que así ellos puedan ir y a la vez también puedan a, hacer sus diferentes trabajos, contaminaciones, pero ellos saben lo que están haciendo. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que estos espíritus eh, son considerados también como entidades que les gusta la idolatría, demonio, de este demonio viene también de la palabra ídolo, o sea, a ellos les gusta ser idolatrados, a estos espíritus del mundo les gusta ser idolatrados, por eso es que su fama, <coughs> la fama de ellos, de esta entidad de demonio, es que cuando uno les adora, lo están perpetuando en el mundo espiritual. Eh, muchas veces pasa esto: que cuando hay demonios eh, en casa, la gente, como no sabe que estos espíritus como trabajan, eh, empiezan a idolatrarlos también. O también cuando una persona fallece y luego se aparece. Eh, la persona en sueño también se pueden personificar y aparecerse en el cuarto o en la casa de, del difunto, pero ya no es el difunto que, que está ahí, sino es un demonio que ellos se personifican, toman, toman posesión de un cuerpo y lo, y lo llevan a un mundo espiritual y, se, y ahí donde se hacen como imágenes, parecen espectos, pero no son la, la persona que ya se fue, sino son demonios que vienen para, se personifican en el muerto porque to, como toman ese esa aparentemente ese cuerpo para personificarse. Entonces la gente cuando lo ve dice, ah, mi papá y mi mamá que me vino a ver, voy a ir a colocarle vela, voy a ir a, a dejarle flores el día de mañana al cementerio. Y cuando ellos lo hacen, están idolatrando, no al padre o a la mamá, si están idolatrando al demonio que los visitó. Así ellos se están perpetuando porque a ellos les gusta la idolatría. Eso es capítulo cinco, 20, verso 5, no habla que son, Dios es demonio. Entonces ahí podemos entender, si leemos el capítulo de Exo, capítulo 20, verso 5 en adelante, <coughs> nos habla de estas entidades. <coughs> y dice la, la Escritura, leemos del verso 3, Éxodo capítulo 20, verso 3. No tendrás otros dioses delante de mí. Y aquí nota que dice dioses con menúsculos, o sea, no está hablando de Dios, del Dios altísimo. Eh, no te harás ídolo ni semejanza alguna <coughs> de lo que está en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas debajo ni debajo de la tierra no los adorarás dice no los adorarás ni les servirá porque yo Señor soy tu Dios soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación entonces estos espíritus del mundo lo que hacen es que las personas sean contaminadas para que así de esa manera eh, estas entidades puedan tomar dominio sobre ellos pueden tomar el control de, de las vidas, demonio viene del, de, del griego que es daimonion, que significa seres inteligentes, dioses menores o deidad. Es el significado de la palabra <coughs> demonio, lo que le hablaba anteriormente. Entonces, esta entidad de, del griego daimonion, que significa seres inteligentes del griego, miren lo que, cómo los llaman, seres inteligentes, dioses menores y deidad. Entonces estos demonios, espíritu mundo, les gusta ser reconocido, les gusta que les sea nombrado, les gusta por eso se aparecen eh, a través de espectro, a través de una casa, hacen mover las cosas porque les gusta que ellos sean reconocidos, diciendo aquí estamos nosotros y cuando la gente le empieza a dar más énfasis a ello y lo empieza a idolatrar y a hacer cosas que no son la voluntad de Dios, lo están perpetuando y a la vez también lo están adorando. Qué interesante entonces, hermano, y que nosotros, nosotros, nosotros en el mundo espiritual, necesitamos saber cómo actúan estas entidades, cómo actúan para, eh, de manera en que ellos vienen a contaminar y a dañar también las vidas. Y ahí nosotros tenemos que saber. Que en el mundo espiritual <coughs> ellos entran para contaminar. Ahora le decía anteriormente que un demonio no es lo mismo que un espíritu mundo. Son cosas muy diferentes. Eh, usted dirá, ¿cuál es la diferencia de un demonio y un espíritu mundo? Bueno, escuche, la diferencia de, lo, de un demonio y un espíritu mundo es cuando entran aparte de que es interesante también hablar que estos son seres descorporizados o sea no tienen cuerpo por eso es que entran en los cuerpos seres descorporizados que antes tenían cuerpo pero con la rebelión con todo lo que pasó ellos quedaron descorporizados los demonios y espíritus del mundo son seres descorporizados o sea no tienen cuerpo por eso es que ellos tienen que entrar en los cuerpos Si usted se recuerda el endemoniado de Gadara ellos estaban en el cuerpo entran en el cuerpo y cuando Jesús los expulsó, ellos rogaban, le dijeron a Jesús, Jesús no envíes a nuestro lugar de origen, porque al enviarlos ellos al lugar de origen son castigados porque no cumplieron el propósito de Satanás. Por eso ellos rogaron a Jesús, le dijeron, no nos envíes al abismo, sino rogaron que se fuera un ato de cerdo. Un ato de cerdo se compone de dos mil cerdos y estos demonios, espíritu mundo, salieron del, del cuerpo del gadara, del demoniado gadara y se introdujeron en estos cerdos. Pero murieron los cerdos cuando se precipitaron a las aguas, pero los espíritus mundos siguieron ahí en esos cuerpos. Ahí entramos en otro mundo también, en otros temas también que lo hemos enseñado en otras clases, que es el mundo de los nahuales. También está dentro, dentro de, los, de los temas que también he enseñado. El mundo de los nahuales es el mundo de los animales. Eh, ellos hay animales también que los demonios pueden entrar en los. Nahuale. Y bueno, volviendo al, al, al plano de, de que le hablaba que estos espíritus son seres descorporizados. ahí tenemos que entender en qué estos espíritus entran para contaminar, para ejercer y, y para también para destruir y para dañar. Tenemos también otra palabra cuando nos habla eh, en la escritura eh, en Mateo capítulo 8, verso 31, Mateo 12, 12, 28 también marcos capítulo 16 verso 17 habla de, de demonio y espíritu mundo <coughs> y la, la escritura dice que cuando el espíritu el espíritu un mundo sale del hombre espíritu un mundo sale del hombre anda por lugares secos y dice volveré a mi casa de donde yo salí y cuando entran la encuentran barrida y adornada y toman otros siete peores y luego el postre del estado eh, es peor que el primero entonces ahí este espíritu mundo entran a, al cuerpo para contaminar entran en el cuerpo para dañar porque la función de ellos es quedarse en el cuerpo, contaminarlo todo. La diferencia de lo que hablaba anteriormente y le, y le, y le decía cuál es la diferencia de un demonio y espíritu mundo, en que los espíritus mundo entran para contaminar. Son ellos los que dan el puente a un demonio. Los espíritus mundo entran en un individuo, en una persona, lo contaminan. Contaminan primeramente eh, la mente, porque todo radica ahí en la mente. Recuerde que hemos enseñado otras clases. Que los ataques de Satanás son en los cinco sentidos, mente, en los cinco sentidos, dañando los cinco sentidos, toman el control de todo el cuerpo. Entonces, estos seres <coughs> entran en el espíritu del mundo y contaminan todo: la mente, la mirada, los ojos, el hablar. Cuando ya contaminan todo el ser, lo han contaminado, ahí dan lugar a la otra entidad que es a un demonio o oh, demonios. El, el caso de las depresiones es más claro, ahí podemos notar más claro el, el tema que le estoy hablando, en que cuando una persona tiene alguna depresión, esta persona que tiene una depresión, que también hay una serie que he hecho de, de cuatro o cinco clases, que también está en YouTube, usted puede ver también ahí donde enseño cómo actúan una depresión, cómo eh, tiene que ser liberada una persona de depresión, que también son demonios y hay que tener cuidado con eso, porque al fin es la muerte. Entonces... Cuando una persona está en depresión, lo primero que hacen, eh, el primero que entra es un espíritu del mundo. Entra un espíritu del mundo y empieza a contaminar a la persona, empieza a dañarle sus emociones, a dañar su alma, su espíritu, su cuerpo. Después la persona ya se siente que no está querida, la persona se empieza a aislar, se empieza a encerrar, no quiere salir, juntarse con los amigos, no no le gusta, ya no le llama a uh, ...el placer nada... ...ahí donde la, la do, dopamina... Y, ...y ya empieza a mermar... ...ya no siente placer... ...ya no siente eh, el, el deseo... Eh, ...las ganas de, de algo... ...sino que empieza a contaminar... ...porque su vida ya ha sido dañada... ...y, y ahí de esa manera... ...el enemigo entonces empieza a tomar el control... ...de, de ella... ...para que así pueda dañarla... ...entonces cuando esta entidad... ...en el mundo espiritual empieza a, a entrar, es ahí donde, ahí empieza a tomar el control para que así de esa manera no pueda, eh, pueda afectuar los cambios en la vida. Entonces estos demonios, estos demonios y espíritu del mundo eh, pueden entrar para poder dañar a las personas. Cuando una persona está está en una depresión, entra eh, el espíritu mundo, lo contamina completamente, sus emociones, lo almático, todo lo contamina. Y luego, cuando la persona ya eh, eh, cree que está ya no tiene amigos, se encierra, ya está en su cuarto, ya no sale, ya no tiene amistades, él empieza a decir: Ya nadie me ama, ya nadie me quiere, y ahí da lugar al demonio, donde ahí la persona ya después dice: Mejor me quito la vida. Cuando una persona ya dice en un estado segundo: Me quito la vida, es porque ahí el, de, el espíritu del mundo dio lugar. Porque el espíritu inmundo es el pase, es el puente para el demonio. Y ahí el demonio entra y lo que hace es atentar contra un, un individuo o una persona. Por eso es que cuando una persona <coughs> se quita la vida, principalmente cuando hay depresiones, eh, no es que el, el demonio entre, el demonio nunca entra así. Primero eh, entra el espíritu inmundo, contamina, contamina todos los cinco sentidos y ya ahí da lugar recién a un espíritu de muerte. Que ahí entra. Los demonios. Esa es la diferencia de un espíritu inmundo y a, a un demonio. Por eso es que nuestras luchas siempre van a ser contra espíritu mundo o demonios. También hay demonios que también vienen para contaminar en diferentes áreas, pero es, es un tema, hermano, donde nosotros tenemos que saber la influencia. Porque hay diferentes clases de espíritu, el cual vienen a contaminar. Hay espíritus que vienen y su objetivo, según Mateo capítulo 8, verso 31, son, vienen a tentar, a engañar, a acusar, vienen a, a condenar. Son espíritus que vienen a oprimir a las personas. Son espíritus que vienen también a deprimir, a ensuciar, a destruir. Por eso que ahí hablan, son estos seres en el mundo espiritual en que ellos entran para poder contaminar para que así de esa manera ellos tomen el control. Las diferentes clases, porque hay diferentes también de clases de espíritus de, de inmundos, también, y cual nosotros también tenemos que saber, hay demonios también que empiezan del sexo, y hay que tenemos también que hacer una liberación contra estos espíritus, porque actúan de esa manera. Hay demonios que entran a través de enfermedades, vienen a contaminar, hay espíritus también de adivinación, hay espíritus inmundos o demonios, <coughs> y también entran y en la persona para contaminarla, tenemos también estos vicios, el alcohol, la droga, son espíritus inmundos que entraron en la persona y los contamina, tan la herejía, eh, la blasfemia, las maldiciones, las murmuraciones, las críticas, las chismes, la ira, las palabras corrompidas, la altanería, la amargura, todos esos son espíritus inmundos que entran en la persona, para qué, para contaminar, para dañar, y así, de esa manera, ellos pueden tomar el control de las vidas. Y ya cuando hablamos de, de esquizofrenia, ahí estamos hablando de entidades, ya de, de que toman el control por un tiempo. Ellos toman el control, recuerden que los demonios matan, destruyen, pero ellos toman el control, pueden pasar años, el cual toman el control absolutamente para perturbar, para dañar, a las personas, esos son casos mentales que hay que hacer una liberación, pero ahí se requieren ministros que sepan en lo que es esta guerra espiritual, porque no hay que meterse hermano, no es que cualquiera va a ir ya yo voy a ir a, a, a alguien que tiene esquizofrenia y va a reprender no hermano, se necesita una cobertura que Dios esté en, en el asunto, no es por voluntad es por capacidad, y si nosotros no estamos capacitados, entonces puede pasar lo mismo que los hijos de Alex Seba, que esos siete hijos lo que hablaba anteriormente al comienzo por no estar en el orden, por no estar autorizado, tenían mala cobertura, fueron y salieron golpeados, desnudados, heridos, avergonzados y salieron huyendo. Y eso puede causar eh, este tipo de, de influencia de estas entidades. Entonces, cuando hablamos de estos espíritus, recuerde que todo demonio, su fin es que se han idolatrado. Porque a través de la idolatría, recuerde que hablamos que Daimonión es. El significado del griego de demonio y significa también dioses menores. O sea, a ellos les gusta ser eh, reconocidos en el mundo espiritual. ellos le encantan que la gente lo idolatre. Les gusta que la gente eh, los reconozca porque así son deidades que se van perpetuando en el mundo espiritual. Y nosotros tenemos que saber también que estos espíritus vienen así de esa manera para confundir. Para herir a las personas. Ahí es donde nosotros también tenemos que saber que en el mundo espiritual tenemos que reprender todos estos espíritus que entran en una persona, pero necesitamos ahí la cobertura del Señor. El fin de estas entidades es que puedan entrar para contaminar. Tenemos la, la, el pasaje también cuando hablamos de, de espíritus inmundos, cuando el espíritu del mundo, y aquí noten, hermano, ya me queda poco, ya me quedan 15 minutos. Pero aquí quiero terminar con esto, porque el tema ya hice la introducción. Esta hora fue solamente después de la introducción, ni siquiera tomé los textos que tengo anotados de la estudio, hermano, porque hay mucho estudio. Pero quiero, en esta introducción de, de esta hora, hablar que cuán importante es que nosotros sepamos contra quién estamos peleando. Cuando habla, habla la persona, lo que leíamos anteriormente, según los pasajes de Mateo 8, 31, eh, de estos espíritu que salen, Dice la escritura lo que leía anteriormente, pasaje anterior, y que el espíritu mundo anda, sale del cuerpo, <coughs> sale del cuerpo y anda por lugares secos. Y de ahí dice: Volveré a mi casa donde yo salí. Y mira el término, porque ahí tenemos dos casas, dos, dos tipos de, de casas. Porque dice: y Volveré a mi casa donde yo salí. Casa del hebreo y casa en el griego, que lo vamos a analizar, que allí también hay una gran enseñanza. Casa eh, en el hebreo. Es vallit y casa del griego es eh, oikos. Entonces, dice el término: el espíritu inmundo sale del cuerpo. Cuando un espíritu inmundo sale del cuerpo, queda desautorizado. ¿Por qué queda desautorizado? Porque ya se reprendió, ya él fue expulsado. Entonces, él no va a volver a entrar porque ya fue expulsado. ¿Qué hace? Va a tomar otros siete espíritus peores que él para que luego entren en la persona y puedan contaminarlo completamente. Ahora qué interesante dice que volveré a mi casa. El término que ellos utilizan es mi casa. No dicen volveré al cuerpo, volveré a donde yo salí. Utilizan el término mi casa, que cuando ellos dicen mi casa, ellos están diciendo es mi cuerpo. Recuerda anteriormente que les hablaba que ellos estos espíritus, demonios, espíritus mundos, son seres descorpurizados, o sea, no tienen cuerpo, por eso es que ellos necesitan un cuerpo donde morar. Ellos necesitan un cuerpo donde habitar. Por eso el Señor también dijo, yo quiero hacer morada en ustedes. Yo quiero hacer morada, quiero vivir, quiero permanecer ahí. Porque si yo no estoy, lo va a ocupar otro. Interesante, hermano. Si yo no estoy ahí, lo que está diciendo el Señor lo va a ocupar un demonio. Si yo no estoy ahí, lo va a ocupar un Espíritu del Mundo. Y ahí la responsabilidad es nuestra de que nuestra morada, nuestra casa, nuestro vallido, nuestro oico sea habitada por Cristo el Señor. Entonces el Espíritu del Mundo dice, volveré a mi casa. Cuando ellos dicen el término, mi casa ya se apropiaron de que este cuerpo, el cuerpo que salieron anteriormente, les pertenece. Por eso dice mi casa, porque ellos ya dicen es mi casa, es mi cuerpo, porque ellos como que, es como que no, eh, no asimilan todavía, como para que puedan entender, hermano, como, como, como que no asimilaran el que ya son seres descorporizados. Y ellos al estar en un cuerpo, ellos pueden decir es mi casa, es mi cuerpo. Y a la vez ahí está siendo representado este espíritu mundo para dañar, para confundir y para que el mundo espiritual. Sea dañado y confundido. Tenemos dos palabras anteriormente que le estaba enseñando. Una es cuando dice volveré a mi casa, es vallid. Casa del griego, sí, del griego es vallid, que es casa. O sea, dice volveré a mi casa de donde yo salí. Pero también tenemos la otra palabra que es oiko, del griego también, que es casa. Y esa es como peligrosa, hermano. ¿Por qué? Porque dice el Espíritu Mundo que toma a otros siete peores y entrando al postre de estados es peor que el primero. Ahora, cuando dice que entran y es peor que el primero, no solamente entran este espíritu a ese cuerpo. ¿Por qué? Porque ya recuerde que uno salió. Salió uno. Y dice que cuando sale uno toma otros siete más. Y ya ahí se vuelven ocho. Y de eso, ocho, ocho que es un número de reinicio. Ocho significa volver, vuelven nuevamente. O sea, es un cíclico. Vuelven nuevamente a entrar. Por eso que es, sale uno. Ese uno pide siete más y se vuelven ocho, o sea, nuevamente lo que, eh, lo que fue expulsado nuevamente volvió, pero ya con uno más, o sea, se hace más fuerte. Y cuando este espíritu del mundo entra, ya como salió el primero, recuerde que ya salió primero fue que queda desautorizado, por eso que recurre a otros siete espíritus más. Que entramos ahí en otro tema, por el tiempo ya me está pillando el tiempo. No vamos a hablar sobre lo, las entidades que están en el mundo espiritual, en el mundo de los nahuales. Y entonces, este espíritu entra en el cuerpo y lo pueden contaminar. Cuando entran en el cuerpo, dice la escritura que ya el postre de estado es peor que el primero. Y ahí entra en la palabra casa, que es del griego oikos. Oikos significa lo siguiente: entran en el cuerpo. Para contaminar a alguien de la familia. Recuerde que si salió este espíritu mundo Y tomó otros siete. Y que fueron ya ocho que entraron. Ya al fin no solamente entra en él. Porque ya él sabe cómo es la persona. Ya entró anteriormente. Ya contaminó a esa persona. Ya entró. Sabe cómo es. Sabe contaminarlo. O sea ya sabe que cómo, cómo son las áreas que lo contamina. Pero cuando, el problema es cuando entran nuevamente. Porque cuando entran nuevamente. No solamente entran a él. Si ahí. Ahí toman, ahí toman la palabra hoy que es genes. Ahí toman la palabra que es entro en el cuerpo para entrar ahora a alguien de tu familia. Y entran por ADN, entran por sangre, por genealogía, ancestral, generado, generacional o familiar. Inmediatamente entran en uno para entrar en alguien de la familia. Puede entrar en la esposa, en un, un hijo, en algún, a, a algún ser que viva como familia representando a la persona donde entraron estas entidades. Qué interesante, hermano, eso. Por eso que eso nos da una voz alerta: que cuando un espíritu de demonios, un espíritu inmundo en este caso, sale del cuerpo, no hay que permitir la entrada, porque ya cuando entran nuevamente estos espíritus inmundos que ya vienen con más fuerza, no solamente van a destruir la persona que está ahí en sí, que salieron, sino que entrarán en alguno de la familia. Y por eso que después. Hay hijos rebeldes, o esposas rebeldes, o hijas rebeldes, porque ya entran en uno para contaminar y dañar toda una familia. Entonces, a, a través de este pasaje, lo que estamos hablando, esto nos ayuda a entender el mundo espiritual. Esto nos ayuda a entender, hermano, cuán importante que nosotros sepamos que en el mundo espiritual Dios nos ha dado la autoridad. Por eso Dios nos ha dado la autoridad sobre demonios y sobre espíritus en el mundo. Pero hay entidades que actúan. Recuerden que hay contaminaciones tanto de ambiente, contaminaciones también de ámbitos espirituales. Estas contaminaciones a través de ambiente, también de atmósfera. Y contaminan. Por eso, si una persona no ha entregado los receptores, se activan estos a través de los demonios espíritu en el mundo. Eh, conversaba. Uh, hace tiempo atrás la enseñanza sobre eh, ustedes saben que cada día viernes estoy dando la enseñanza en un centro de habitación y uno de los chiquillos me decía pastor me decía eh, fui y fui a trabajar entregué pan de vida en la micro y dice que de repente se baja de la micro y cuando se baja de la micro encuentra como un polvo <laughs> y usted ya sabe lo que es. entonces es por qué pasa eso porque el enemigo sabe que son las áreas en que el enemigo puede tomar el control. Es porque el enemigo sabe que puede contaminar. El enemigo sabe que a través de ambiente puede contaminar a las personas. Es como una persona cuando ha tenido adicción a, a marihuana a, o a alguna a algún área, entonces pasa por lugares, eh, puede ir a comprar, puede ir a trabajar y siente ese aroma porque el enemigo usa los cinco sentidos para dañar. Y cuando una persona o, o huele... Huele ese, ese aroma de pasado a marihuana, entonces vienen a su sentido el, el, el enemigo y también pueden entrar. Recuerde que el enemigo entra por los cinco sentidos. Entonces, ahí es el cuidado en que nosotros tenemos que tener si existen algún receptor de la vida o algún área contaminada. Recuerde que el enemigo también entra a través de vista. Si un hombre no ha entregado... Eh, sus ojos al Señor puede pecar con la vista. Ese es el raciocinio que tiene el hombre con sus dos. Eh, recuerde que está el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y el hombre utiliza solamente un solo hemisferio, que es diferente al hemisferio de las mujeres. Pero el hombre puede pecar a través de la vista, o sea, puede ver y puede el enemigo hacerlo razonar, porque ve y razona. Ese su es hemisferio: razonamiento e imágenes. Entonces, cuando el hombre ve una imagen, y si no está realmente la persona. Eh, sano en sus ojos, en su vista espiritual, eh, en, en sus ojos que, que estén entregados o al sea, Señor, puede pecar, y ahí el enemigo empieza a colocar contaminaciones en el mundo espiritual. Qué interesante, hermanos, es que eh, se demoran cuatro segundos. Cuatro segundos en que llega un pensamiento a las cámaras secretas de la mente. Cuatro segundos. O sea, usted vio algo, algún pecado, alguna contaminación. Cuatro segundos y llegó. Hay a las cámaras secretas de la, de la mente, que son 16 mentes, 17 mentes, pero conocemos tres, consciente, subconsciente, inconsciente, mente de Anoya, que es la consciente, la mente subconsciente, mente no, y también la mente ceder, que son las cámaras secretas de que es la mente inconsciente. Entonces, cuando hablamos de esto, ahí es donde el enemigo empieza a contaminar a las personas. Y cuando el enemigo entra produce contaminaciones en el mundo espiritual y una persona puede ver y ya en el, se va a las cámaras secretas. Cuatro segundos solamente en que entre este, este pensamiento de contaminación, cuatro segundos, pero para poder derribar ese pensamiento, destruirlo de la mente que ya entró, se demora 50, 60 minutos para poder sacarlo o quitarlo. Y eso, hermano, miren qué interesante, porque más se demora, más se demora en que salga que en que entre. Ahí el cuidado para tener cada uno de nosotros. Tres minutos para las nueve, ha pasado la hora rápido, no alcancé a leer todo lo que tenía. Hice una introducción solamente, hermano, porque el tema es, es muy profundo, un tema muy largo. Pero bueno, hemos estado hablando sobre estas entidades, demonios y espíritus del mundo, cómo actúan, cómo contaminan y creo que a través de esta palabra Dios nos ayude y nos fortalezca para que cada día vivamos en la búsqueda del Señor gracias amigos que Dios les fortalezca nuevamente a través de la página del Sonido del Cielo hemos compartido otro tema más sobre demonios y espíritus del mundo y que Dios nos siga ayudando nos siga fortaleciendo porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino entidades en el mundo espiritual Dios le bendiga muy Buenas noches.